maestro estaba conversando con algunos devotos en su cuarto del jardín de los templos. Eran las 5 de la tarde y Kedar, uno de los devotos presentes, se sentía muy feliz ese día porque habían organizado un festival religioso para Sri Ramakrishna, para lo cual habían contratado a un cantor. Todo era dicha. El cantor brindó a los presentes una canción en la que expresaba toda su devoción por el Señor. Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Govindam Bhaja Murhamate. Samprapate Sannihite Kale Nahi Nahi Rakshati Dukriya Karane Nahi Nahi Rakshati Dukriya Karane. El maestro, encantado con el talentoso cantor, le dijo: hay una especial manifestación del poder de Dios en el hombre que posee algún don sobresaliente, tal como la habilidad para la música. El músico, dirigiéndose al maestro, le preguntó: Señor, ¿cuál es el camino para realizar a Dios? Bhakti es lo esencial. Con seguridad, Dios existe en todos los seres. ¿Quién, entonces, es un devoto? Aquel cuya mente mora en Dios. Pero esto no es posible mientras haya egoísmo y vanidad. El agua de la gracia de Dios no puede juntarse en la cima de la montaña del egoísmo. Se escurre hacia abajo. Yo soy solamente una máquina. Luego, mirando directamente a Kedar y a los otros devotos, el maestro explicó: Dios puede ser realizado a través de todos los senderos. Todas las religiones son verdaderas. La cuestión es alcanzar el techo. Pueden llegar a él por una escalera de piedra o de madera o una escala de bambú o bien por medio de una soga. También pueden trepar por un poste de bambú. Pueden aducir que hay muchos errores y supersticiones en otras religiones. Yo respondería: supongamos que las haya. Todas las religiones tienen errores. Cada uno cree que solo su reloj da la hora exacta. Es suficiente tener anhelo por Dios. Es suficiente amarlo y sentirse atraído por él. ¿No saben que Dios es el guía interno? Él ve el anhelo de nuestro corazón y el ansia de nuestra alma. Nath, tu mi sarvashama. Nath, tu mi sarvashama. Pranadhar sharachar nahi tomabine keho tribhuvane
নাহি তোমাবিনে কেহ ত্রিভুবনে বলিবার আপনার। ও, তু এরেস মি তোদো এন তোদো, সেনিওর, লা ভিদা দে মি ভিদা, লা এসেন্সিয়া দে লা এসেন্সিয়া, এন লস ত্রেস মুন্দোস নো টেঙ্গো আ নাদিয়ে সিনো আ তি পারা শামার মিও। নাথ তুমি সর্বস্ব আমার। En ese momento, Sri Ramakrishna, utilizando uno de sus recursos habituales para hacer más clara la explicación, ofrece el ejemplo de los niños cuando llaman a su padre. Los más pequeños solo podrán balbucear pa. Los mayores podrán dirigirse a él llamándolo claramente papá. Pero, enfatiza el maestro, todos los hijos son iguales para su padre. De la misma manera, los devotos llaman a Dios y nada más que a Dios, aunque con distintos nombres. Se dirigen únicamente a una persona. Dios es uno, pero sus nombres son muchos. Dios se manifiesta donde no hay timidez, odio ni miedo. Kedar era un devoto gareño de 50 años que poseía un fuerte temperamento espiritual, pero su continua búsqueda lo había llevado a probar distintos senderos religiosos, aunque algunos no tan recomendables. En ese momento comprendió, a través de las palabras del maestro de Dakshineshwar, el verdadero sentido de la religión: amar a Dios sin prejuicios ni temores, como un niño que reclama por su padre con el total convencimiento de que será escuchado. Tal vez la alegría de Kedar ante la culminación de su búsqueda podría resumirse con las palabras de esta canción. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre calme. En silencio, tarde en llegar, y al final hay recompensa. La zona de promesas.